La rendición de Walker marca un acontecimiento de una honda significación para los países centroamericanos. Interpretamos aquel acontecimiento como el verdadero acto en el cual los países centroamericanos consolidan su independencia. En el siglo XIX y fundamentalmente en la década de los años 50, tuvo como escenario de riesgo toda la región de el Caribe y del Istmo centroamericano, incluido México. Habiendo sido México el territorio o la nación que llegó a perder más de la mitad de su territorio como resultado de ese proceso expansivo. A partir del final de la Revolución Francesa, digamos, al final de las campañas napoleónicas, es el impulso que toman las así llamadas ideas liberales. El destino manifiesto está indisolublemente vinculado con la expansión territorial, la pretensión de adquisición de territorio. Es ese mismo año, 1857, como lo mencionaba don Manuel. El 27 de octubre de 1895, el Congreso costarricense por fin aprueba o pasa un decreto que declara el 1 de mayo feriado nacional a perpetuidad. Y es importante porque establece precisamente un sentido de nacionalidad costarricense en el momento en que el Estado-Nación, o sea, lo que nosotros llamamos ahora Costa Rica, se empieza a desarrollar. La celebración de la Guerra Filibustera ha desarrollado diferentes valores a partir de diferentes nociones, diferentes necesidades en diferentes épocas, pero también cómo la celebración ha sido, ha sufrido de los usos políticos que algunas élites han querido darle en ciertos momentos. William Walker llegó a Centroamérica en junio del 55 y a partir de su llegada a Nicaragua por el Realejo, dos años después tenía a Centroamérica en llamas, en una guerra que participó inicialmente Costa Rica, pero que posteriormente se sumó el resto de países centroamericanos. Claro, él estaba en el centro de Centroamérica, estaba en Nicaragua, pero su propósito era el sometimiento de las cinco repúblicas.